Bienvenidos a Alterno TV. Yo soy Natalia y esto es Cultura. Para el día de hoy tenemos un video sobre la obra teatral La Capitana Gazpacho que se está presentando en el Centro Cultural Ricardo Palma. Veamos la nota. ¡Ponemos el espacio al viento! ¡Poner a trabajar a los romeros! ¡Pero trabajando juntos! A la Osa Mayor, lo que significa que vamos al norte. ¡O tendrán que mirar al rumbo este! Ese es un niño a la basura que lo único que quiere es cumplir todo deseo de la capitana, satisfacerla en todo momento, porque la ama directamente, discretamente. Y nada, es muy divertido, es un personaje epiléptico, la verdad, porque todo el rato estoy así, a full. Canso bastante, pero es una experiencia hermosa, un trabajo maravilloso, y quiero volver a grabar todo ahí sola. Mujer dura, ruda, quizás un tanto mal antipática y al mismo tiempo lo mezcla con sentimientos de amor. Es una mujer muy romántica, pero a la vez es muy, muy severa, ¿no? Muy dura, sobre todo con su Catalino, que es este niño que ha recogido pues, y que le sirve en todo. Y que lo necesita, pero a la vez lo trata pésimo, lo trata mal. Y a él le gusta que lo traten mal. Y ella lo único que quiere es buscar el amor, encontrar el amor para poder ser un héroe. Y ese amor es Dulcinea, ¿no? Entonces, cuando lo encuentra, es, digamos, la culminación de su existencia, como lo dice en un texto. Y nada, esa es la contradicción, digamos, de este personaje, de ser tan duro, tan severo, pero a la vez es súper romántica, ¿no? Y hace poesía y... ¡Ay, no! ¡No lo digas! ¡No quiero que sea mía! ¡Ya no es virgen! ¡Yo no me daré la puta! ¡Si no existe, no lo digas! No soportaría que te metan en pecas. Circa es una mujer latina que quiere estar en un país de ser inglesa y quiere plantar en su casa a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces esta mujer está deseando que tomarse con alguien a las 5 de la tarde y nada, se lo tomó muy en serio. Después tiene una hermana que obviamente la maltrata y consigue después a un tipo que es muy parecido a ella, ¿no? Que dos maltratadores que buscan posiblemente el poder y diciendo que al final tiene una felicidad, ¿verdad? ¡Cielos! Me seguí. Perdí el conocimiento y al verme tan hermoso me raptaron. ¿Nina? ¿Te pusiste de acuerdo con él? ¡Quiero ser su esposa! ¡Soy un rey! Mi personaje se llama Mina Fang. Es una cinéfila apasionada. Le encantan las películas, pero lo que más le gusta de las películas son los personajes derrotados, los personajes chupiados, los antihéroes. Son como que le producen una dulzura, ¿no? Y ella se encariña mucho con ellos. Y siempre se ilusiona, ¿no? Dice, si yo escribiera una película, si yo pudiera meterme dentro de una película. Es una chica bien apasionada, bien fantasiosa, súper incondicional, con Catalino, que para ella es Jorge, ¿no? Catalino es su antihéroe. Ella pide un deseo y ve a Catalina en su fantasía, jura que su deseo cumplido, ¿no? Y desde ahí comienza a perseguirlo y estar detrás de él y crearse todo un mundo, ¿no? Que van a tener hijos y van a vivir juntos, que los dos se aman, cuando en realidad no es así. ¡Capitana! ¡Capitana! ¡Se avecina una tormenta! ¡Pare, pasajera! ¡Es una gran tormenta! ¡Mierda! ¡Nos hundimos! ¡Ay, no se exagerada! ¡Joder, la mujer que se cierra las escotillas! ¡No tenemos escotillas! ¡Entonces cierra la boca y haga algo! Pero olorosa es una mujer que más que sometida, ella está en busca de la felicidad, ¿no? Está acostumbrada, le han enseñado que la felicidad, es decir, cómo la sociedad tiene que, ¿no? Cómo la han amaestrado de acuerdo a la creencia de la sociedad en la que ella vive. Y va descubriendo en todo caso que hay otras maneras de ser feliz. ¿Qué tema principal tú encuentras en la obra resultante o que te parezca a ti, no sé, esto personal? Bueno, desde el comienzo, la primera vez que leí la obra, me encantó el hecho de que tratara mucho, de manera muy desesperada, el desamor.
porque me parece que es una realidad que muchos, o sea, siempre se muestra como el amor, y en esta obra es todo lo contrario, ¿no? Se muestra mucho el desamor. O sea, una está enamorada del otro y te das cuenta que en verdad el otro no le corresponde porque está enamorada del otro y hay mucho maltrato mal, pues, ¿no? Le dicen, o sea, en su cara pelada le dicen, o sea, no te quiero, ¿no? No, y eso es lo que más me gusta de la obra, que en vez de mostrar el lado dulce del amor, muestran el otro lado, la otra cara de la moneda, que sí es. En verdad me encanta mucho en este sentido. Chicos, espero que les haya gustado el video, muy interesante, y les voy a decir un dato. Algunos actores son de aquí, de la Universidad de San Martín de Porres. Bueno, saben que nos pueden seguir visitando en www.alternotv.com y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Yo soy Natalia y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!